¿Existe una relación entre el derecho y la literatura de ficción? La posibilidad de un mundo ideal, lleno de armonía, donde el Estado que se vislumbra ofrece protección absoluta, de educación, de alimento, de seguridad, donde todos sus miembros viven plenamente, sin limitaciones ni angustias, está claramente reflejada en las ciudades imaginadas por Moro, en su utopía, Francis Bacon en la Nueva Atlántida y Tommaso Campanella en la Ciudad del Sol. La aspiración renacentista del siglo XVI, en la que todos cabemos, sin diferencias ni conflictos, permitió el nacimiento de un género literario que describe una geometría social perfecta, equilibrada, imposible de llevar a la práctica. Conocer esa relación de la mano del doctor Javier Romo Michaud, Derecho y Literatura de Ficción, que a primera vista parece distante, nos abre a una nueva e interesante dimensión que debemos conocer. Ya comienza Cultura al Derecho. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tenemos un invitado apasionado del tema de la literatura, sobre todo de la universidad. Yo siempre lo he reconocido como un hombre que le ha dado seguimiento a todo lo que se lleva dentro de nuestra universidad, dentro de la Facultad de Derecho. Siempre tiene una anécdota que contar, alguna experiencia, y eso nos permite conocer más a nuestra institución, conocer mejor a nuestra Facultad de Derecho, y me refiero al doctor Javier Romo Michaud. Muchas gracias, querido Diego, qué gentil eres, gracias por la presentación y gracias por la invitación para estar en este programa. Al contrario, mi querido Javier, es un gusto tenerte aquí, un maestro de nuestra Facultad de Derecho, para platicar sobre esta relación entre la literatura, la ficción, las utopías, esta realidad jurídica, la realidad que de alguna manera estamos viendo, la justicia, y todo esto que lleva incluso hasta generar estos escenarios en los cuales estamos los abogados o no estamos los abogados, claro. Y hasta qué punto podría surgir que no estemos. ¿Cuál fue quizá esta relación que existe entre el derecho y la literatura de ficción? Gracias, Diego. Sí, bueno, desde que tuviste la gentileza de invitarme a este programa y pensamos en un tema, yo me permití proponer la idea de hablar de la literatura de ficción como un género muy, muy amplio, uh-huh, y su relación con el derecho. El derecho y la literatura en general, pues como productos culturales, son resultado de la interacción de los seres humanos y van cambiando y caracterizando a cada sociedad, como, uh-huh, cualquier otro producto cultural que pudiéramos poner de ejemplo. Pero la intersección entre la literatura y el derecho, que es todo un tema muy interesante, aquí, por ejemplo, hay en la facultad la maestra Karina que hace derecho y cine, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pues derecho y literatura es otra veta a explorar muy interesante y obviamente hay obras literarias clásicas que están muy vinculadas con los temas legales. Por ejemplo, El Mercader de Venecia, Los Intereses Creados de Jacinto Benavente, pues giran en torno a un juicio, un préstamo, a relaciones muy jurídicas y cómo se desenvuelven, ¿no? Esto pues nos refleja el entorno de la época en la que el autor escribe, la crítica social que quiere hacer con su propuesta, pues las licencias que un literato se puede dar para, uh-huh, para analizar el fenómeno jurídico y plasmarlo como parte pues de una narrativa en una obra, cuento, novela, la que sea. Y en este caso, el género de la literatura de ficción, que me permití plantearlo así en términos muy, muy generales, para dividirlo en dos partes, si me lo permites. ¿Sí? Por un lado, la utopía, que como sabemos, bueno, la palabra utopía proviene de latín utopos, lugar que no existe, y esta palabra fue acuñada por Tomás Moro en 1516, publica por primera ocasión su famosísima obra de utopía. Pues Tomás Moro marca un hito en la historia, porque si bien La Ciudad de Dios y otras obras anteriores plantean sociedades que no existen, pues en realidad no hacen este género utópico que surge, pues como parte del renacentismo muy propio de esa época. El Fondo Cultura Económica tiene un librito que les recomiendo mucho, que se llama Utopías del Renacimiento, y, uh-huh, compila tres. La primera, la de Tomás Moro, otra de Tomás Campanella, Fraile Toscano, La Ciudad del Sol, y por último, la Nueva Atlántida de Francis Bacon, inconclusa, murió antes de que terminarla.
Pero las tres utopías surgen, la primera de ellas, la de Moro, en ese contexto histórico donde termina la Edad Media, 10 siglos de oscurantismo, marcadas, pues, por un lado, por la caída del Imperio Romano de Oriente, evidentemente cuando los otomanos toman Constantinopla. Pero por otro lado, pues, la salida, la expulsión de los árabes de España, del Reino de España. Y por último, lo más importante, el descubrimiento de América, que genera, pues, da como el pretexto, el motivo para hablar de viajes de marinos que vienen y conocieron islas lejanas con sociedades raras. Y eso inspira a Tomás Moro a hablar de un diálogo entre Trodeo, un marino que platica con él, con el propio Tomás Moro, es uno de los personajes, y con otro amigo, y les cuenta cómo es esta sociedad perfecta, donde el derecho es muy pequeño, es muy justo, y hay un ritornelo a la idea del derecho natural, un rescate de la idea del derecho natural. Este es un vaso comunicante entre estas tres utopías. Sí. Y después vienen muchas más, Mundo Cuerdo, Mundo Loco de Francesco Doni, muchas, alrededor de, yo creo que en los siguientes 2 siglos escribieron unas 30, 40 utopías también de este tipo. Y luego, sí. Sí, en esta parte que mencionan, quiero detenerme en esto del derecho. Esta figura de que se encuentra acotada en esta figura en la que el derecho no existiera en un momento determinado. Quizá en esta utopía, como tú mismo lo mencionas, ¿qué sucedería en un mundo en el cual no está el derecho? Porque a veces pareciera que el derecho, o incluso los abogados, somos vistos en ocasiones como los malos de la película. Somos generalmente utilizados como, si vas a ir con un abogado, te dicen, híjole, seguramente tienes un problema y no alguien que te va a dar una solución. Pero claro, Vámonos a esa parte. ¿Qué pasaría si no estuviéramos abogados y por qué la importancia dentro de una sociedad de los mismos? Claro, qué interesante, porque a todos nos enseñaron en los primeros cursos de derecho romano que ubi societas ibi ius, donde hay sociedad, hay derecho. Claro. ¿Es posible una sociedad sin derecho o casi sin derecho como las que plantean estos autores? Yo creo que no, que la historia ha demostrado, incluso se han hecho experimentos sociales. Francesco Doni, Tomás Campanella hizo un experimento en el norte de Italia, lo que hoy es Italia, que lo llevó a la cárcel, 27 años de cárcel por haber hecho ese experimento basado en su libro de tratar de hacer una sociedad ideal, sin derecho, entre otras cosas, sin dinero, etcétera. Como lo plantea, es una especie de socialismo o de socialismo utópico, le llamaron luego, sí. Y luego lo distinguieron del socialismo científico que hace Marx. Pero Vasco de Quiroga, aquí en México, amigo del rey, le pide permiso y le pide unas tierras y funda Santa Fe de Utopía, lo que hoy son las Lomas de Santa Fe. Era Santa Fe de Utopía, así lo llamó él, y trató de llevar a cabo este experimento. Ha habido otros en el mundo, varios experimentos utópicos, y no han funcionado, entre otras razones porque el derecho es necesario. Donde hay sociedad hay derecho. Lo que se ha demostrado es que de verdad no existe un lugar donde no haya derecho. Yo creo que, concretamente, atendiendo a lo que planteas, el derecho y los abogados, desde luego, pues somos muy necesarios y debemos dignificar nuestra profesión, la imagen de los abogados. Hay hasta libros y chistes de abogados de mal gusto, que los abogados debemos ser promotores del cambio social y de dignificar nuestra profesión y que se enfoque adecuadamente, porque personas que la ejerzan de mala manera, pues hay en todas las profesiones. En todas, claro. En todas. Pero ese estigma de los abogados mundial, no hay que ser malinchistas, que en México, hay que sanearlo y hay que ver la parte prospectiva y positiva, útil e indispensable para la sociedad del derecho y de los abogados. ¿Por qué es importante leer estos autores, la literatura que nos vienes a traer al programa? Porque de pronto entra en la carrera un estudiante y empieza a estudiar códigos y se enfrasca en eso y pierde un poco esta esencia y naturaleza del jurista, que tiene que tener un bagaje cultural mucho más amplio. ¿Por qué esos autores y la vigencia de los mismos? Claro, pues son clásicos que trascienden a los tiempos y bien dices tú, el estudiante de derecho no solo debe leer códigos, debe ser un humanista por excelencia, un humanista que se preocupe por todas las áreas del saber humano, por todos los productos culturales, y la literatura es una muy buena manera. El cine ahora, la televisión, el streaming, ahora yo te he visto tu programa, no me lo pierdo. Y me gusta mucho cuando hablan de series de televisión ahora en streaming, que están muy de moda entre los jóvenes, tienen unos niveles de audiencia insospechados. La forma de llegar al público a través de estos medios es tremenda. Y también ahí puede ser mucha crítica social, reflexión y la vigencia, porque la naturaleza humana es la misma. La condición humana es la misma. Finalmente, en estas utopías del Renacimiento, que después evolucionan hacia la distopía, y empieza a ver obras distópicas, es decir, utopía y distopía. La utopía se divide después ya literariamente, académicamente, en el planteamiento de mundos
que no existen, pero que son imperfectos, ideales, donde hay justicia, todo el mundo es feliz, se desprecia el oro, se desprecian las joyas. Recuerdo pasajes de la obra de Tomás Moro, de Utopía. Y se valoran precisamente las conductas morales de los seres humanos. La solidaridad, la lealtad, la familia, el amor. Eso es lo que vale en una sociedad perfecta. Y la distopía, que es plantear escenarios catastróficos. ¿Qué pasará si no cuidamos el medio ambiente, por ejemplo? ¿A dónde vamos a llegar? Y ahí en cine pues está Mad Max, o están, no sé, hay muchas obras que plantean escenarios del futuro caótico por no haber tomado medidas a tiempo, ¿no? Las distopías. Quiero regresar contigo en este tema y vamos a un corte. Están en Cultura del Derecho. No se vayan porque este programa está bastante interesante. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando con el doctor Javier Romo Michao sobre el derecho y la literatura de ficción. En estos ejemplos que nos ponías, que además pueden ser estos escenarios catastróficos o también esta realidad que pudiera surgir que no estuviéramos los abogados, pudiéramos pensar también cuando la realidad supera la ficción, en muchos casos que estamos viendo y que de pronto diríamos, esto no va a pasar, pero lo vivimos y lo estamos, estos escenarios, por ejemplo, de no cuidar el tema ambiental, pues bueno, se está viviendo el imaginar, incluso nunca hubiéramos imaginado vivir una pandemia como la que estamos viviendo. Quizá lo hubiéramos visto en una película y hubiéramos dicho, eso jamás va a pasar y ahorita está pasando, ver en la calle a la gente con cubrebocas. Es decir, son cosas que parecerían que eran imposibles y que ahorita esta realidad está superando a la ficción. Totalmente de acuerdo, Diego. Es cierto, tanto las utopías como las distopías supera la realidad siempre lo que se plantea en este tipo de obras, ya sean literarias o cine, lo que sea, porque mira, hay muchos ejemplos de lo que mencionas. Recuerdo una película que hubo que se llamaba Un día sin mexicanos. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos de repente no hubiera mexicanos? Con todo lo malo y lo que los critican y los mojados, los ilegales, y critican a nuestros compatriotas que se ven obligados a ir a buscar un mejor futuro allá. Bueno, pues también ven que la economía de ese país se sostiene en buena medida gracias a ellos, ¿no? Entonces, repito, me parece interesante invitar a la reflexión del lector o del televidente o del asistente al cine para analizar y darse cuenta y que te abra los ojos a tiempo para tomar medidas y cambiar tanto en escenarios distópicos como también muchas cosas que en donde la realidad afortunadamente superó o igualó a la ficción. Mucha de la literatura que antes se consideraba ciencia ficción, hoy en día es realidad. Muchas cosas que se avizoraron hasta en caricaturas de niños y tal, hoy en día con los celulares y con tantas cosas que hay, se han logrado. Julio Verne fue considerado en su época un autor de ciencia ficción y muchos de los inventos que él proponía, cosas fabulosas en su literatura, hoy son realidades científicas, ¿no? Sin duda. Ahora hay un tema en el cual pues también las tecnologías han empezado a jugar un papel muy importante. Esta figura en la cual ya decíamos qué pasaría si no hubiera abogados, pero de pronto también las tecnologías, y lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, empiezan a incluso a llevar acciones que llevaríamos las personas. Es decir, de pronto uno llegaba a una caja del supermercado y había alguien que le cobraba. Ahora ya ahorita uno puede poner sus productos y solito mete la tarjeta y puede hacer este pago. Antes había una persona que nos recibía el boleto en el estacionamiento. Ahorita nosotros metemos el boleto en el estacionamiento, solita se levanta la pluma y ya incluso hasta con una aplicación lo podemos hacer. Esta figura de hablar del tribunal electrónico que nos habla Giovanni Papini sobre qué pasaría a estos jueces electrónicos, que además pone algunos casos que son rápidos y que dicen la solución se encuentra así, pero las cosas positivas, pero también negativas que encontraríamos, ¿no? Claro, claro. La valoración, la apreciación humana, no hay máquina que la pueda igualar. Sí, bueno, habría mucho que decir sobre esto, pero concretamente, el género literario ahora sí de la ciencia ficción, diferente de la ficción en general, la ciencia ficción implica pues, las ucronías, ¿no? Hablar de la humanidad dentro de mucho tiempo con inventos y nuevas tecnologías que se traducen en aparatos, etcétera, máquinas del tiempo, qué sé yo, que hoy no existen y que, bueno, pudieran cambiar la vida del ser humano completamente.
Yo veo con mucha simpatía y con optimismo el futuro tecnológico cuando la máquina ayuda al ser humano, se vuelve un auxiliar, incluso lo desplaza. La revolución industrial lo demostró. Y esta es una nueva revolución, pues más que industrial, tecnológica, de la que hay autores que hablan incluso, no desde la literatura del cuento, de la novela, sino del análisis sociológico del resultado de la mecanización de la vida del ser humano. Uh-huh. Y ahí bienvenido todo lo que sea para tener una vida más fácil, más cómoda. Ya hubiera querido un rey de esos poderosos medieval haber tenido lo que un ser humano común y corriente, clase media, en una zona urbana puede tener hoy. La electricidad simplemente, uh-huh. que vino a preservar los alimentos, tener en un refrigerador la comida y que no se eche a perder. La gente piensa en la televisión y en el internet y en otras cosas, pero algo mucho más rupestre o sencillo como eso, la luz para en la noche, para leer o lo que sea. En fin, una gran cantidad de cosas que hoy tenemos tan a la mano y que quizá no valoramos precisamente porque pues, las tenemos muy, muy incondicionales ya. Las vemos como en automático, pero no estaría descartable el escenario de que un satélite o varios se vean afectados por una llamarada solar y de repente volviéramos a la edad de las cavernas. Sobre el tribunal electrónico, yo me permití proponerte platicar de tres cuentos, pensemos. Sí. El padre de la ciencia ficción para algunos es Voltaire, que en 1753 escribe el Micromegas, que es un pues como un extraterrestre que llega en su nave, mide 8 leguas, casi 40 metros, y con una especie de lupas ve a los humanos y analiza y critica la injusticia y critica muchas cosas de que son pues malas, negativas de la condición humana, lamentablemente. Esa es una obra culmen y más bien pionera en la ciencia ficción, se considera. Pero más contemporáneo y hablando del derecho, de obras que tengan que ver con el derecho, Giovanni Papini en su libro Libro Negro, que es una compilación de cuentos cortos, tiene uno que se llama El Tribunal Electrónico. Uh-huh. Y plantea esto que dices. Puede haber un juez, en Japón ya hubo experimentos, sí. una computadora a la que le alimentes todos los datos del derecho. Pensemos en un sistema anglosajón donde la identificación de casos semejantes, análogos de jurisprudencia, de sentencias previas, es muy importante. Y en ese sentido, Papini, los invito a que lo lean, es un cuento corto muy interesante, plantea la idea de una persona que en Pittsburgh, en el año 3000 y tantos, va a ver cómo funciona este juez electrónico. Y lo ve dictar sentencias de muerte y de todo tipo. Y al final dice, me quedé asqueado viendo cómo la materia juzgaba las cosas del espíritu. Sí. A veces los abogados, los litigantes, a veces nos quejamos de la subjetividad del juez. Que una juez mujer va a proteger mucho a la mujer en la pensión alimenticia por una empatía natural. Uh-huh. Y la subjetividad del juzgador por su condición humana, cultural. Claro, tenemos un sistema legal muy bien estructurado para evitar arbitrariedades y aún así hay instancias superiores claro. para corregir. Pero ¿qué pasa si un juez se pelea en su casa o desayuna mal y llega a desquitarse con las sentencias? Bueno, esa subjetividad que a veces es criticada y es negativa, tampoco podríamos ir al otro extremo a dejarlo en manos de una máquina que fríamente tome esas resoluciones sin la apreciación que ahora con claro. la reforma de los juicios orales se busca la proximidad, lo que nos enseñaron los maestros de procesal de la inmediatez, uh-huh. que el juez vea valores, emblantee en un careo, por ejemplo, ¿qué puede uh-huh. sustituir? ¿Qué máquina puede sustituir? Sí, no, ninguna. O a un profesor dando su claro. clase. Imposible. Claro. Vamos a ir un corte y regresamos de regreso aquí a Cultura del Derecho, platicando sobre estos temas y estas utopías de qué pasaría si los abogados no estamos y la infunción que tenemos dentro de la sociedad. No se vayan. Del alebrije. Y Ernesta, la neta. Cuando hablamos de un mundo sin cárceles, un mundo sin violencia policial, un mundo donde todos tengan comida, ropa, refugio, educación de calidad, un mundo sin racismo, patriarcado, capitalismo o heterosexismo, estamos hablando de un mundo que no existe. Pero soñar colectivamente un mundo así significa que podemos comenzar a construirlo para que exista. De ahí que creamos que toda organización superior a la actual es ciencia ficción. Úrsula K. Le Guin dijo, vivimos en el capitalismo. Su poder parece ineludible, pero también el poder fenece. Los seres humanos pueden resistir y cambiar cualquier poder opresor.
Por eso necesitamos la ciencia ficción, para que nos permita imaginar posibilidades fuera de lo que existe. La única forma en que podemos desafiar el derecho divino de los poderosos es siendo capaces de imaginar un mundo en el que estos ya no nos gobiernen, o ni siquiera existan. La ficción visionaria ofrece a los movimientos de justicia social un proceso para explorar la creación de esos nuevos mundos y nos recuerda que debemos ser completamente irreales en nuestra organización, porque solo imaginando lo imposible podemos comenzar a construirlo de manera concreta. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, hablando sobre derecho y literatura de ficción con Javier Romo. Javier, ¿qué otros autores nos podrías traer sobre la mesa para concluir? Tendríamos que dedicarle toda una serie de programas a estos temas, pero algunos autores que pudiéramos dejar sobre la mesa el día de hoy. Gracias, Diego. Bueno, pues sin duda los invito a leer a Isaac Asimov, que siempre es un autor muy interesante. Él era un científico con doctorados en biología, en física y tal, pero además escribió sobre historia de Roma, historia de Grecia, historias analizando aspectos científicos de la época. De él yo rescataría dos cuentos que están en una compilación en un libro que se llama Estoy en Puerto Marte sin Hilda, que es uno de los cuentos que le da nombre al libro, y ahí hay dos cuentos que tienen mucho que ver con el derecho. Les invito a que los lean, son cuentos breves muy interesantes. Uno de ellos, que se llama Luz Estelar, y el otro, Estratagema Inédita, lo tradujeron. Él le pone Law of Pow, que es un juego de palabras de Point of Law, uh-huh. que tiene que ver con derecho penal. Okay. Una persona que roba una sustancia muy cara en esa época, en el futuro, se mete a una máquina del tiempo que inventó y viaja a 7 años y un día después, porque se preparó y averiguó que en 7 años prescribía la acción del Estado para perseguir el delito. Y entonces viene el juicio, viene toda la discusión, y él dice, esconderse en el espacio es lo mismo que esconderse en el tiempo. Uh-huh. Entonces yo ya no puedo ser juzgado, ya se acabó la acción punitiva del Estado. Y el fiscal que explica, hace toda una disertación científica entre la cronoedad y la fisioedad y el analizar que él no vivió ese tiempo realmente. Entonces, en él no opera la prescripción, su fisioedad es la misma, con un día más. En fin, viene toda la discusión. No les cuento el final para que la vean, porque Asimov hace una especie de reproche al derecho, buscando la justicia, la certeza jurídica. Desde luego, bueno, en su cuento él es dueño de su imaginación y de inventar cuándo prescriben los delitos. Esto no tiene que ver con la realidad mexicana, al menos de las reglas para la prescripción de la pretensión punitiva del Estado. Pero una reflexión muy interesante de Asimov, y tiene varios cuentos relacionados con temas policíacos que le gustan a él, que al final se reflejan en delitos y juicios como este. Y es que los abogados jugamos siempre un papel muy importante dentro del cine, la literatura, de las series, como ya lo mencionabas. ¿Algo con lo que quieras, algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos ven y alguna reflexión final para nuestro auditorio? Claro, con todo gusto, Diego. Bueno, primero quiero aprovechar para agradecerte la oportunidad de haber estado aquí en este programa, agradecer a nuestras autoridades de la Facultad de Derecho, a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Han hecho un gran papel ahora con esto de la pandemia, realmente es admirable todo lo que se ha logrado y que no se ha detenido la facultad en todas sus áreas. Y quiero dar un mensaje sobre todo a los alumnos, a los estudiantes de derecho, que enriquezcan su formación profesional con lo que decía el doctor. No solo lean las leyes, los códigos, lo que tienen que leer pues por su carrera, con gusto y con placer, sino aventúrense en la novela, en el cuento, en otro tipo de géneros literarios que estimulan la imaginación, la reflexión, y que dan mucho esparcimiento, mucho solaz, mucha diversión. ¿Tendríamos que llegar los abogados o tendríamos que hacer un ejercicio de empezar a trabajar en esta literatura de ficción? En una idea también de una enseñanza del derecho a través de estas, a despejarnos y atrevernos a hacerlo. Claro, yo creo que es una muy buena idea. De hecho, nuestro compañero, el doctor Walter Arellano, me invitó hace poco a un ejercicio de este tipo que mencionas, a escribir obras, ya sea novela o cuento, teatro incluso, sobre temas jurídicos. No necesariamente de ficción, también se puede hacer reflexión y crítica social a partir de la realidad que tenemos. Analizar casos concretos o plantear escenarios ficticios. Pero en ambos casos yo creo que la literatura puede ser una herramienta, un vehículo formador de abogados muy útil, muy interesante. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti y gracias a todo el auditorio. Y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura del Derecho.